Hacía 20 años que UCAM Murcia no ganaba al Real Madrid y lo hizo a lo grande. Los universitarios superaron al conjunto blanco por 86-79. Y eso que el inicio de partido, Rudy Fernández nos dejaba esta perla. Matazo posterizando a Nemanja Radović. Un gran mate de Rudy para el equipo de Pablo Laso, que marcaba la pauta desde el inicio. Buenos minutos también de J.C. Carroll, que anotaba esta canasta casi sin ángulo. Los madridistas iban por delante, pero seguía la estela muy cercana al conjunto murciano, con buenas acciones también de Scott Bamford, que nos dejaba esta gran canasta. Al descanso se llegó con el marcador igualado de 38-39 para el Real Madrid. En el tercer periodo los blancos pisaron el acelerador y tras este triple de Casey Rivers lograban una máxima ventaja de 12 puntos. Pero los de Diego Campo no renunciaban a nada y gracias al empuje de Carlos Cabezas se volvían a meter dentro del partido. Esta canasta es un ejemplo de intensidad y sobre la bocina del tercer periodo Cabezas empataba el encuentro a 62. El Palacio de los Deportes estaba lleno hasta la bandera y el club destinó la recaudación a fines benéficos. Los universitarios en un gran último periodo y con un inmenso Augusto César Lima se pusieron por delante. El hispano-brasileño destacó con 20 de valoración. Los madridistas iban a remolque y bajo la dirección de Sergio Rodríguez intentaban reaccionar. Buen pase del Chacho para el mate de Marcus Slaughter. Los de Diego Campo endosaron un parcial de 37-11 al Real Madrid, un parcial que fue definitivo con un gran Scott Bamford, autor de 14 puntos y este centenario triple. Con el partido encarrilado para los universitarios, las malas noticias en el Real Madrid se sucedían. Con la lesión de Felipe Reyes a 3 minutos para el final, el capitán del Real Madrid ya no pudo volver a jugar. Victoria de prestigio para UCAM Murcia, que rompe la buena racha del Real Madrid de 10 victorias consecutivas y aparta a los blancos del liderato.